Hola chicas, mi gente hermosa, ¿cómo están? Aquí ando tendiendo la cama. Lavé la sobrecama, lavé sábanas, lavé todo esto ahora. Y ahora apenas la estoy tendiendo. Yo ya ando en pijamas. Ya me bañé ahorita, ando en pijamas. Ya me cayó gorda esta sobrecama también. Ya me cayó gorda esta sobrecama, chicas. Lo único que me gusta es el color rosita nada más de la sábana. Miren, color rosita que está bien tenue. Así me gustan los colores para las camas a mí. Pero esta ya me cayó gorda. Ya me cayó gorda. Lavé ahora. Ahora domingo. Lavé sobre camas, sábanas, toallas. Les digo, yo ya ando en pijamas. Sorry que me atraviese. Ya ando en pijamas yo. Okay. Espérame tantito. Ya estoy en pijamas. Es día domingo. Toda esta semana, gracias a Dios. Toda esta semana hemos trabajado, gracias a Dios. Me he sentido súper, súper cansada, me he sentido, mi gente hermosa. Súper cansada me he sentido. Como ustedes no tienen una idea. Súper cansada me he sentido. Bien cansada me he sentido. Le estoy poniendo todo el lomote, ¿no? Allí, y luego está acá. Bueno, les digo que gracias a Dios, ¿no? Toda la semana hemos trabajado. Todavía estoy secando ropa. Dejen ponerme para acá. Les digo, todavía estoy secando ropa. Pero ya, gracias a Dios, ya terminé de lavar todo. Es que ayer eché a lavar la pura ropa y ahora eché a lavar lo que son las sobrecamas y sábanas y todo eso. Pero les digo, esta sobrecama ya me está cayendo gorda. Ya me está enfadando esta sobrecama. Como que ya chole, ¿verdad? Como que ya necesito otra. Lo único que me gusta, les digo, es el color de las sábanas. Porque están bien claritas, bien tenues. Ya saben que así me gustan a mí. Los colores claritos para las camas. Así me gustan. So, ahí está. Ahí está una, dijo mi ama. Ahí está la otra. So, les digo que toda la semana hemos trabajado, gracias a Dios. Gracias a Dios, honestamente. Porque pues ya saben que ahorita hay mucha gente sin trabajo también. Entonces, pues bendito Dios, nosotros toda la semana hemos trabajado, pero en serio que me he sentido súper, súper agotada. Me baño, me quedan grandes las fundas porque son king size. Me baño, les digo, y me aliviano. Pero, pero hagan de cuenta que tengo que acomodarla bien. Me voy a atravesar otra vez por allí, ¿ok? Sorry. Le digo que me baño y me aliviano. Y luego otra vez, como que ya se me pasa lo del baño. Y luego otra vez me vuelvo a sentir cansada otra vez. Necesito ponerme las inyecciones de Diprospan que me pongo, que eso me da mucha energía. Mucha energía me dan estas inyecciones. Entonces, pero en este caso necesito ir a Tijuana a comprarlas, porque aquí no las venden, aquí no las puedo ir a encontrar. Y las veces que, la última vez que fuimos a Tijuana, allá no las pusimos en Tijuana. Así la tengo que poner, porque ya les he dicho que como esta sobrecama es está aquí, pues le queda grande. O sea, la funda le queda grande porque
sobrecama le queda corta todavía que el colchón. Eso nada más le queda de este. Ajá. Le queda grande nada más las fundas. Porque son de este almohadas chiquitas. Entonces le digo que. Uf. Necesito ponerme esa inyección, pero necesito ir a Tijuana a comprarla. En realidad, porque. Híjole, fregada. Esa me da mucha energía. Me voy a atravesar otra vez, ¿ok? Para acomodar la almohada esta. Okay, ahí está. Listo. Ahí quedó. Me gusta mucho que huela a limpio. Me gusta mucho, me fascina que las fundas, las sobrecamas, las sábanas, las cobijas en tiempo de invierno, me fascina que huela a limpio todo. Siempre que viene alguien para acá y que se llegan a quedar a dormir, todo el tiempo me dicen, qué bonito William, dice, le digo yo, no, las sobrecamas, dice, las cobijas, dice, y lo que pasa que pues que ya saben que esta cama no se usa, pero ya les he dicho yo muchas veces que yo de todas maneras la lavo, porque pues entra polvo por las ventanas abiertas y todo, y yo de todas maneras la lavo, ya se los he dicho muchas veces. O cuando tengo ganas yo de ver algún programa o algo así y que el chato no deja ver en la otra tele, pues yo me vengo a este cuarto y me pongo a ver la tele aquí. Entonces, igual, por eso de todas maneras la tengo que lavar. Aunque yo traiga mi cuerpo limpio, igual de todas maneras las lavo. De todas maneras las lavo, aunque traiga yo mi cuerpo limpio. Igual, aunque no se usen, de todas maneras siempre, siempre las estoy lavando. De todas maneras, porque, ¿y saben por qué? Que les digo que aunque no se use, porque uno no sabe, muchas veces le cae a uno visita así de repente y uno no sabe. Y aparte también de que, o sea, si no se usan, de todas maneras se tienen que lavar, aunque no se use, se tienen que lavar de todas maneras las sobrecamas, las cobijas, si hace frío, las sábanas, o sea, se tienen que lavar aunque no se usen de todas maneras, porque se empolvan igual. Pero les digo que ya me está cayendo gorda esta sobrecama, ya me está cayendo gorda. Me gustó mucho porque por los colores bien tenues, cuando la compré, se acuerdan, pero ahorita ya chole, como que ya necesito cambiar también de sobrecama. Ya me enfadó. Como les digo, las sábanas así color rosita, amarillito, sí me gustan. Pero ya me cayó gorda esta. Ya me enfado. Déjenme, les enseño. Miren, ya quitamos la cortina fea que estaba aquí en el baño este, donde está la lavadora. Ya saben que aquí está la lavadora, miren. Aquí quedaron los huecos donde estaba el toallero, que ya ni se usaba tampoco. Pero le dije yo al Bento que eso no lo arreglara. Le dije que así lo dejara. Ya saben que él trabaja en construcción también. Entonces le dije, no, así déjalo, le digo. Porque pues, como les he dicho, no tiene caso que uno le esté haciendo arreglos a un lugar que no es de uno. Y de todas maneras, pues aquí, pues nada más. La única que entra a este baño soy yo. Entonces, miren, ya quitamos esa cortina fea que estaba allí. Ya compramos esta persiana. Y compramos otra persiana para la cocina también, que estaba súper horrorosa también. Horrorosa también. Miren, quedó bien. Quedó bien la persiana aquí, ya no se ve tan feo, ya no se ve tan mal. Bueno, mis chicas, me voy a poner, como ya me bañé, ¿no? Me voy a poner un poquito de este aceitito en el pelo. Ya lo traigo húmedo, ya no lo traigo mojado. O sea, ya lo traigo húmedo nada más un poquitito. Ahorita, estaba ahorita alegrando con este. Ay, en serio que el Benito está peor que los niños. En serio, está peor que los niños, en serio. Yo dije, ¿por qué me queda el pelo así? Dije, antier que me bañé, dije, ¿por qué me queda el pelo así? Entonces, cuando agarraba champú, lo sentía bien aguado. Yo dije, eso es por el calor que está haciendo. Dije, yo no, que, dije, pero no, dije, champú no tiene por qué ponerse aguado. Dije, entonces, saqué un enjuague nuevo. Y resulta que de que ayer que me bañé, pues otra vez igual bien aguado el champú. Y ayer que me bañé, y le digo yo al Benny,
Le digo, ¿le echaste agua al champú, verdad? Le digo yo, ¿no? Y me dice, no, no le puse. Le digo, sí le pusiste, le digo yo, ¿no? Porque le digo, está bien aguado, le digo. Le digo, y el champú, le digo, por más caro que esté haciendo, le digo, no se pone así aguado, le digo yo, ¿no? Y se reía así con malicia, se reía. Sí, le digo, ¿cómo fregados? No, le digo, sí le pusiste, le digo, agua, le digo, el champú, le digo, ¿por qué? Le digo, está peor que los chamacos, ahora que está más viejo, está peor que los chamacos, en serio, yo ahorita que me metí a bañar saqué un champú nuevo. Ah, pues no, el señor se echó del champú nuevo que yo saqué. Y le digo, no, ¿sabes qué? Le digo, no. Le digo, te vas a terminar, le digo yo, no, el champú al que tú le echaste agua, le digo. Le digo, ¿por qué fregado le echaste agua? Le digo, no tienes por qué echarle agua, le digo, al champú. Le digo, te vas a terminar ese champú, le digo yo, no. Me dice, ¿y por qué? Porque tú le echaste agua, le digo, nadie te dijo que le echaras agua. Le dije yo, no. Dice, no, yo voy a usar este que sacaste, no voy a usar nada. Le digo, y lo quité de allí, pero ya se había lavado la cabeza, ¿no? Me dio hasta risa en lugar de darme coraje, dice. Ahora sí me quedó bien el pelo, dice, porque el champú no tenía agua, dice. Oh my God, en serio. Me dio, en lugar de darme coraje, me dio risa. Ahora sí, dice, me quedó, se estaba peinando, dice, me quedó bien el pelo, dice, porque el champú no tenía agua. Y, miren, no les miento, la botella de champú, del Dove, a la mitad estaba. Y yo creo que no sé qué tanto le echaría, porque son de las botellas grandes del champú Dove. No tiene, no, o sea, siempre está bien espeso, ¿sí me explico? Entonces, ese no estaba espeso, entonces yo no sé qué tanta agua le echó, porque se siente la botella como cuando uno le baja así como un cuarto. Entonces yo pienso que le ha de haber casi llenado, yo me imagino. Así se siente la botella de pesada. Entonces yo creo que casi la llenaba, yo me imagino, porque tenía la mitad, tenía del champú, tenía. Entonces le digo, ¿para qué, hijo de la tiznada? Le digo, yo no, le echas agua, le digo, ¿para qué? Le digo, qué mendiga, o sea, se la puede uno pasar a una criatura que se pone a jugar con el champú y el jabón y todo, pero ya un anciano, ya no, ya menos, eso ya no se la paso de plano, mi gente hermosa.